Muy buenas, aquí tenemos el siguiente vídeo sobre genética. Recordamos que en los vídeos anteriores hemos explicado lo que era un genotipo, lo que eran un locus, un alelo, genes dominantes, recesivos. Si tenéis alguna duda, podéis ir un poquito más atrás y ver vídeos anteriores. En el último vídeo explicamos los principales colores que tenía el bulldog francés y ahora vamos a explicar cómo interactúan ellos entre sí. Vamos a empezar poco a poco para ya mañana entrar en materia y ya hablar de todos los locus y ser un poquito más técnicos. Pero hoy vamos a hablar de cómo interactúan los colores entre sí. Imaginemos un perro que tiene fawn, que tiene blue, que tiene chocolate, que tiene merlé, que tiene tal, lo tiene todo. ¿Y qué tenemos? Un perrito arcoíris. Ahí está la dominancia de los colores. Hay colores que interactúan con otros. Hay colores que se complementan. Hay colores que se tapan. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso. Como es un poquito complicado, espero no embalarme mucho y que lo vayáis entendiendo. Si os queda alguna duda, me la dejáis en los comentarios y lo aclaramos ese punto concreto. Y también vamos a hablar sobre qué es el color platinum, porque me he dado cuenta que hay un poco de que hay gente que no utiliza bien el término. Vale, vamos a intentar empezar por lo más facilito. Vamos a empezar por los colores del estándar y cómo interactúan entre sí. Recordemos que teníamos el fawn, el atigrado y el pied. Vale. El pied interactúa con los dos, tanto con el fawn como con el brindle. Y es un gen recesivo. Hacen falta dos copias de pied para que un perrito sea pied, una de padre y una de madre. Un perrito puede ser portador de pied, hijo de portador de pied, nieto de portador de pied, bisnieto de portador de pied y nunca tener un cachorrito pied. Porque para ello tiene que cruzarse con una hembra que también lo porte o lo sea y que ambos padres le den al mismo cachorro una copia cada uno. Vale. Así el pied con los dos. ¿Y cómo se relacionan el fawn y el atigrado y el brindle? Pues el brindle es dominante sobre el fawn. Sobre el fawn y sobre prácticamente cualquier color. Y ya veremos más adelante por qué digo prácticamente. Con una sola copia de brindle, un perro ya se ve atigrado. Puede tener una o dos copias. La única forma de saber si tiene una o dos es hacerle un análisis de ADN. Pero lo que sí podemos tener claro es que si un perro es fawn, ese perro no porta atigrado. O sea, no lo puede llevar. Es imposible. Porque un perro fawn, si tuviera una sola copia, ya se vería fawn por fuera. Vale. Así de sencillo son los colores del estándar. ¿Qué pasa cuando vamos más allá? Bueno, vamos a hablar primero de el fawn es uno de los alelos de un locus que se encarga tanto del fawn como del tan como del sólido. Son los tres alelos de un mismo locus. ¿Qué quiere decir eso? Que un perro no puede ser a la vez fawn y ser tan. El fawn and tan no existe, es imposible. ¿Por qué? Porque en dominancia, primero va el fawn, luego va el tan y luego va el sólido. Si un perro tiene dos copias de fawn, es fawn. Si tiene una de fawn y una de tan, es fawn. Aunque a esos perros se les suele ver un poquito las marquitas del tan, a lo mejor tienen las paticas un poco más claras, pero siguen siendo fawn. Y si tiene una de fawn y una de sólido, es fawn. ¿Qué pasa cuando ya no tenemos fawn? Tenemos el tan y el sólido. Pues un perro con dos copias de tan es tan y un perro con una copia de tan y una copia de sólido es tan. La única diferencia que a veces se puede ver externamente es que esos perros que portan una copia de sólido y una de tan, el tan no lo tienen más marcado, es un tan un poquito más guarrendongo, con las marcas menos claras, pero para poderlo decir con certeza habría que hacerle una prueba de ADN. Vale, ¿qué pasa con el brindle? El brindle es dominante sobre el locus que se encarga de esos colores. El locus, que es el locus agouti, el que se encarga del fawn, el tan y el sólido, es el que se encarga de la distribución del color negro en un perro. Si un perro es fawn, el negro solo lo puede tener pues, en el hocico, en la máscara, en las almohadillas. Cuando un perro es tan, el negro lo tiene casi en todo el cuerpo, menos en los puntos del tan. Y cuando un perro es sólido, el negro lo tiene en todo el cuerpo. Vale, ¿qué pasa con el brindle? Que si un perro que es fawn y lleva brindle, se ve brindle. Que si un perro que es tan y lleva brindle, se ve trindle,
Quiere decir que en la parte negra el perro no va a tener atigrado. No puede, porque el atigrado afecta al color marrón, pero no a la parte negra del perro. Entonces, son perros que parecen casi sólidos, porque tienen la parte del tan, del color de base sólida, pero en las patitas, en las cejitas, en los mofletes, ahí se les vería el atigrado. ¿Y qué pasa con el perro sólido? Con el perro que sería todo negro. Pues que aunque tenga brindle, no se le ve. Es el único caso en el que brindle queda oculto, en el que un perro puede ser portador de brindle y tú puedes no lo puedes ver. Es el único caso que un perro sea sólido, pero no me refiero a sólido de que tú lo veas por fuera de un solo color, no, sólido que sea a minúscula en el locus agouti. Ese es el único caso en el que el brindle no puede dominar y queda escondido. Bueno, ese y la crema. Vamos a hablar ahora de la crema. ¿Recordáis que la crema lo tapa todo? Dijimos que era un cobertor. La crema es un gen recesivo. Hacen falta dos copias de crema para que un perro sea crema, pero cuando un perro porta la crema en estado homocigótico y tiene dos copias, lo tapa todo. Desde un perro FAO hasta un perro Blue, hasta un perro Isabela, lo tapa todo. Y aquí es donde vamos a hablar del color Platinum. Hay gente que solo por ver un perro que es crema y que tiene los ojitos claros y la nariz clara, ya dice que es Platinum. Y eso no es así. El color Platinum es solo un lila cantán que está cubierto en crema. Si yo tengo un perro blue cubierto en crema, no es platinum. Solo es platinum un lila cantán cubierto en crema. Ese es el color platinum. Entonces, si yo no le he hecho una prueba de ADN al perro, yo no puedo decir que tengo un perro platinum. A no ser que el padre y la madre, los dos, fueran lila cantán antán. Con lo cual, todos los cachorritos tienen que ser lila cantan y como portaban crema, pues me ha salido un platinium. Ese es el único caso que sin una prueba de ADN yo puedo decir que tengo un cachorrito platinium. Yo me doy cuenta que muchas veces los criadores, cuando tienen un semental o un cachorrito que porta crema, te lo anuncian como un valor añadido, como algo bueno, como un más a más, ¿no? Y bueno, para gustos colores, pero si tú no buscas un reproductor, sino una mascota. Y la única diferencia entre un blue cubierto en crema y un platinum es el tono un poco más claro de la nariz y los ojos un pelín más claros, pero prácticamente el manto es igual. Pues son dos perros crema al final. Y te has llevado la trabajera de meter en un perro platinum dos copias de tan, dos copias de blue, dos copias de cocoa y al final lo has tapado con la crema todo. Puedes tener dos perros santán preciosos que te van a dar una camada muy variada de colores santán y ahora los dos portan crema y la mitad de la camada te sale cubierta en crema y no ves sus colores. Entonces, bueno, para gustos colores, pero yo no busco que mis perros porten crema. No, no es algo que busque. Vale, hemos hablado de el fawn, de cómo interactúa, hemos hablado del brindle, hemos hablado de la crema, el merlé. El merlé es dominante. El merlé lo tapa todo, cualquier color. Bueno, no, no es que lo tape, sino que me refiero que interactúa con cualquier color. Cualquier color más merlé es ese color acabado en merlé, interactúa ese patrón con todo. El merlé es un gen dominante y solo hace falta una copia para que se exprese y nunca deben cruzarse dos perros merlé. La única forma que podemos tener de tener un perro merlé y no tener claro si lo es o no es que esté cubierto en crema. Pues en ese caso no se cruza con ningún merlé o se le hace una prueba de ADN. El piel interactúa con los colores exóticos exactamente igual que los del estándar. Un perro con dos copias de piel se verá piel. ¿Puede haber un perro piel tantán? Pues sí, puede ser piel y puede ser antán. Pero a no ser que justo tenga las manchas de coloración de color en la cara, pues va a ser difícil que le veamos en tan. Si da la casualidad, pues sí que le podemos ver las marquitas. Si no, pues habría que hacerle una prueba de ADN y puede ser reproductor de Antán. Y ahora vamos ya con los genes de dilución. Los genes de dilución son el blue, el chocolate y el cocoa. Los tres son genes recesivos, es decir, necesitan dos copias para que se expresen por fuera. ¿Qué pasa que si tenemos un perro con una copia de blue y una copia de cocoa? Nada, no se expresa. ¿Qué pasa si tenemos un perro con una copia de cocoa y una copia de chocolate? No pasa nada. Los dos chocolates no interactúan entre sí, no se va a ver. Hacen falta que haya dos copias de cada. Entonces, esos genes de dilución lo que diluyen es el color negro. Entonces afectarán a las partes del perro que sean negras. Es decir, si ese perro
que lleva dos copias de Blue es Fawn, será Blue Fawn. Si ese perro que lleva dos copias de Blue es Tan, será Blue Tan. Y si es sólido, pues será un Blue sólido. Lo mismo pasa con el chocolate y lo mismo pasa con el cocoa. Vale, ¿qué pasa cuando tenemos un perro con dos copias de Blue y dos copias de chocolate? Ese perro es Isabela. Ese es el perro que es Isabela. Porque yo me he dado cuenta que a veces hay perros que dicen, no, chocolate Isabela. No, chocolate Isabela no existe. Es chocolate testable, posible reproductor de Isabela. Un perro que tiene dos copias de chocolate, chocolate testable, y una copia de Blue, no es Isabela. Es un perro chocolate, posible reproductor de Isabela. Lo mismo pasa con el Cocoa. Un perro que tiene dos copias de Cocoa y una copia de Blue no es un perro Lilac. Es un posible reproductor de Lilac, pero es un perro Cocoa. Para que un perro sea Lilac, tiene que llevar dos copias de Blue y dos copias de Cocoa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Cocoa diluye el negro a ese chocolate tan bonito, oscurito. Y si le metemos el Blue, que es otro dilusor, diluye aún más el color y se ve Lilac. Lo mismo pasa con la otra combinación. Un perro que lleva dos copias de chocolate testable y dos copias de Blue, pues se ve Isabela. Y afecta a la parte negra del perro. Entonces, ¿cuánto de Isabela tendremos en un perro? Pues depende de cuánto de negro hubiera tenido ese perro de no ser de ese color. ¿Y qué pasa cuando tenemos en un mismo perro dos copias de Blue, dos copias de chocolate y dos copias de Cocoa? Pues que tenemos un perro New Shade, pero esto ya lo dejaremos para más adelante. Es un perro que tiene pues doble copia de todos los genes de dilución. Vale, hemos hablado del Tan, hemos hablado del Brindle, hemos hablado del Blue Fawn, del Crema, del Merlé. Si os ha quedado cualquier duda de algún color, cómo interactúa con otro o cómo domina sobre el otro, dejármelo en los comentarios, porque no puedo pasarme de 15 minutos, estoy a punto de alcanzar, se me van a acabar los circulitos y no puedo alargarme mucho más. Pero principalmente es eso, el Brindle es dominante sobre casi todo, a excepción de la Crema. Se combina con el Merlé y queda oculto con el sólido, pero dominante sobre todo lo demás. El Fawn es dominante a excepción de la Crema y a excepción del Brindle. El Tan es dominante sobre el sólido y cuando un perro es sólido, pues tapa el Brindle. Y bueno, así es básicamente cómo interactúan esos colores entre sí. Pero para que esos colores existan, estamos hablando siempre de copias, de alelos y demás, vienen de algo, vienen de algún lugar, vienen de un locus concreto. Pues mañana vamos a hablar de esos locus. Vamos a ver cómo se llaman, dónde se encuentran, cómo se escribe, cómo se expresa y cómo se combina. Así que espero que os haya sido de utilidad y si tenéis cualquier duda, dejármelo en los comentarios. Y nos vemos mañana con el siguiente vídeo. Buenas noches.